¿Arrancamos? Sí. Muy bien. ¿Estamos todos? Saludamos y estamos todos. Muy bien. Hola, hola, hola. Bienvenidos. Hola. Muy bien. Bienvenidos a su programa favorito, A la Merced TV. La Merced TV. Oh. Hola, ¿dónde están los chicos de quinto? A ver cómo saltan. Oh. Muy bien. Muy bien. Este programa, La Merced TV, un programa especial de hoy 9 de octubre 2020, donde este quinto grado del colegio Nuestra Señora de la Merced va a presentar sus hermosos, maravillosos y espectaculares talentos. En este programa todos pueden hacer volar su imaginación, su creatividad, su talento. Muy bien. A ver si se ve cómo mueven los brazos. Muy bien. Vamos, que estamos en vivo por YouTube. Todo el mundo va a ver el talento de quinto grado de la Merced. Muy bien. Les contamos a todos los que están viendo en vivo y en directo que quinto grado del Colegio Nuestra Señora de la Merced se ha dividido en 5 grupos para mostrar distintos talentos. Talentos musicales, talentos de magia, deporte, coreografía. Muy bien. Pero para acompañar a estos talentosísimos artistas de quinto grado, además de las seños que están ahí presentes, a ver dónde están las seños, ¿no las vemos? Muy bien, muy bien. Además de esas señas, están nuestros panelistas invitados. Los vamos a ir presentando. Tenemos por ahí, y quiero que se mueva y baile muy bien, a Moria Locasá. Y le damos paso a la famosa cantante rock star que todo el mundo conoce como Lady Rockstar. Oh yeah! Hello everybody! Hello! Hello friends! I love you all, people from Argentina! You're great! Fabulous! No muy bien, comprendo muy bien español. ¿No? Hablo poquito. Entiende lo que hablamos. Lady, poquito. Entiende lo que hablamos. Poquito. Poquito, poquito. Solo poquito. Solo poquito. Bueno, muy bien. No importa. Nos vamos a hacer entender. Y por otro lado, ahí la tenemos a la señorita Marita. Hola, hola, ¿qué tal? Tengo una duda. ¿Qué programa sí, es señorita. Este? ¿Cómo qué programa es este, señorita Marita? ¿Cómo? ¿No está enterada? No, porque resulta que recién, hace media hora, me mandaron un mensaje de la producción que yo tenía que estar en el programa de diseño de modas.
Resulta que aparece. No, señorita Marita, ya nos habían dicho que usted era un poco colgadita. No, señorita Marita, este es el programa de talentos de quinto grado del colegio La Merced. Ah, bueno, gracias. Gracias por invitarme. Espero muy bien, en un ratito le vamos a decir... tarde. ¿Cómo, señorita Marita? Que espero que pasemos una linda tarde. Seguro que sí. Y por ahí, no sé si ustedes están viendo, una gran galera. La gran galera es de nuestra panelista invitada, la señorita Pachana. Pachana, active su micrófono, por favor, que no la escuchamos. Hola, buenas tardes. Acá estamos para ver los talentos. Me dijeron que de La Merced, ¿no? Tienen que ser todos así, pum para arriba, con alegría, con creatividad, a demostrar sus talentos. ¡Viva! ¡Arriba! ¡Felicitaciones, chicos! Lo que vamos a ver. Muy bien, eso es. Y no perdemos más tiempo, que hace rato que están los chicos pensando ¿cuándo empieza? Así que... le doy la palabra a la señorita Mori Alocazán, que va a presentar el grupo número uno. Hola, mis queridos, los vuelvo a saludar. A mí me toca presentar, ¿me escuchan, verdad? Sí, a mí me toca presentar yo, la mega number one, al grupo número uno. ¿Qué decir de este grupo? Tienen todo, ensamblaron como un elástico, mucho carisma, escenografía, luces, cantan, tocan instrumentos, impecable. Este grupo se las trae. Les presento con ustedes talento musical. Hello, welcome to Musical Talent, the Red Flag, CTV 2020. My name is Lauren Elsian. Goodbye. Los dejo con More. Thank you, Tiago.
Very good. My name is Morena. Bye bye. My name is Julieta. We said goodbye this song. Para el grupo número uno. Muy bien. Realmente emocionante. Veo mucha gente con lágrimas en los ojos. Señora Moria Locasán, ¿qué tiene usted para decir al respecto? Chicos, si quieren llorar, lloren. Ay, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Eso es. Con toda la onda, con toda la energía en este programa. ¡Seguimos! ¡Seguimos! A ver, grupo número 2. El grupo número 2 se ha reunido y van a ser... ¿Adivinen? ¡Magia! ¿Y quién va a presentar al equipo número 2? Le damos el pase a Lady Rockstar. Así es. Oh, sorry. In English. I'm sorry. No comprendo. This group is the best. This is the Magic Club. Let's go to see the Magic Club. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Yo muy bien. Bueno, hoy vamos a estar con un grupo de magos que van a estar haciendo diferentes trucos. ¿Hola, Brune? Sí, Santi, vamos a mostrar magos con diferentes trucos espectaculares. Basta de emoción y vamos con la primera maga del grupo Magic Club, Juana Loz. Hello, my name is Juana y hoy les voy a mostrar unos trucos del Magic Club. Tercera integrante del grupo Magic Club, Carla López. Soy Miss Carla López y les voy a enseñar un truco de magia. ¡No puede ser! ¡Qué trucazos! Ahora vamos a presentar a Francisco Leiva. Hello, my name is Francisco. My trick será hacer flotar un lápiz con mis manos. Dejó sin palabras de lo bueno que era el truco. Bueno, ahora vamos con otro integrante, Brunella Catala. Hello, my name is Brunella y yo vengo del Club Magic de Córdoba y hoy les voy a hacer un truco.
buenísimo. Nada, mentira. Estuvo buenísimo. Estuvo muy bueno. Ahora va el mago más malo de Córdoba. No, mentira. Es uno de los mejores del Magic Club. ¡Santino Ariosa! Hello, my name is Santino. Y hoy les vamos a mostrar un truco de magia de el Club Magic. Bueno, para eso vamos a necesitar one coin y manos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es meter la manita. Presten mucha atención. ¡Bum! Desaparece la moneda. Y también lo podemos volver a hacer aparecer. Buenardo, épico trucardo. Esto fue lo último del show y les queremos decir que muchísimas gracias por prestarnos atención. Nos vemos la próxima. Adiós. Muy bien, excelente, excelente, excelente Grupo Magic Club de Córdoba. Muy bien, un aplauso grande. ¿Dónde están los aplausos que no se ven? No se ven los aplausos en pantalla. No se ven los aplausos en pantalla. Excelente, muy bien. Excelente, bien. Y ahora pasamos al equipo número 3. El equipo número 3 se ha reunido y van a mostrarnos a todos talentos. A ver, pero tengo una duda, porque la presentadora es la señorita Marita, y hasta recién estaba como un poco colgadita. Le doy el pase para ver qué tiene que presentar ella, a ver si está atenta. ¡Señorita Marita! ¡Le damos el pase! ¿Señorita Marita? ¿No está la señorita Marita? Pero no les dije que era colgadita. Se habrá ido a hacer otro trámite. Ahí está, mire, pero... Señorita Marita, ¿dónde estaba? Active su micrófono, por favor. Hasta en eso es colgada. Ay, disculpen. Tuve una llamada importantísima de otra productora. ¿Qué me dijiste que tengo que hacer? Por favor, concéntrese. El equipo número 3 le corresponde patrocinarlo a usted. Y en este caso se trata de deporte. ¡Ay, cierto, cierto! Tengo a mi hermana que justo da clase en un colegio de Córdoba y es profesora de educación física. ¡Ay, ay, ay! Bueno, les toca entonces al grupo de talento deportivo lucirse con sus habilidades. Hello, welcome to my home talent team. En el video de hoy les presentaré a los chicos que conforman el grupo de talentos deportivos. Ellos son Nacho Maldonado, Santino Venegas, Pedro Morales, Trinidad Cortés y Julieta Ochoa. Ellos les mostrarán sus talentos con diferentes objetos. Ahora vamos a empezar con Trini, sí, que nos va a mostrar sus talentos con el aro. Hey, hi, I'm Trini. Ejercítate en casa. Don't lose your routine. It serves a lot. A continuación, les mostraré mis talentos con el aro. Ha ha ha!
Jenny, la verdad que me reencantó, o sea, estuvo genial. Y bueno, ahora vamos a seguir con Pedro, que va a hacer sus talentos en la bicicleta. Ryan is Pedro, yo les mostraré mis talentos con la bicicleta. Stay home. Bueno, ahora vamos a seguir, a ver con quién vamos a seguir. Vamos a seguir con Juli Ochoa, que nos va a mostrar sus talentos con los patines. Genial. Bueno, ahora vamos a seguir con Santi, que nos va a mostrar sus talentos con la pelota. My name is Santino. Viewers, yo voy a hacer talento con la pelota. Muy bien, Santi. La verdad que estuviste genial. Bueno, ahora vamos a seguir con Nacho Maldonado, que nos va a mostrar sus talentos con la soga y va a saltar. Hello, I am Nacho y mi talento deportivo es saltar la soga. Quédate en casa. La verdad que estuviste genial. See you next time. Genial, me encantaron todos, la verdad que todos. Y bueno, estuvieron, la verdad que todos geniales, me encantaron todos. La verdad que me encantaron todos los talentos porque le salieron muy bien todos. A la Jenny le salió muy bien el aro, a la Juli muy bien los patines, a Pedro muy bien andar sin manos en la bici, a Nacho muy bien saltar la soga, a Santi muy bien usar la pelota. Bueno, la verdad que me encantaron todos, pero todos. ¡Chao! Muy bien, un aplauso. ¡Cuánto talento deportivo! Y desde casa, muy bien. ¡Qué ejemplo! Ejemplos a seguir, muy bien. Genial. Pasamos ahora al equipo número 4, que nos van a deleitar con talentos en coreografía. Y para presentarlo, le damos el pase a la señorita Pachana. Hola, hola, acá estamos nuevamente para presentar a un gran equipo. A un gran equipo en donde demuestran a través de la música, la creatividad, el ritmo, la expresión y mucha alegría en una coreografía. ¡Adelante, chicos! Hello people of the Mercy, my name is Matthew, we are the Dancer TV. Hi, my name is Morena, follow this step with us. Hi, I'm Luciana, and together we're preparing this dance for you. Hello, I am Gonzalo, and we love dance. Hello, I
I am Paula. Ready? To dance now. Muy bien, aplausos, aplausos para este grupo. ¡Qué coordinación! ¡Qué sincronización! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Excelente! Muy bien. Y ahora se viene el grupo número 5, que también es talento musical. Me toca presentarlo a mí, pero ¿saben qué? Le voy a dar el pase mejor al presentador del grupo, porque es un presentador épico y fenomenal. Así que, sin más palabras, grupo número 5.
mirada está en mí, ella me lo mueve con su paraíso, su melodía. Siempre el camino flexing con descrito, que la mirada está en mí, que viene crazy con su street, yeah, no pudo dormir. Siempre el camino flexing, flexing, why you do that? Me sirve en el par y damos a la puerta taxi, no te with me. Ya llegué para mi tema despacito. Por favor, póngame la canción. ¡Woo! Esperen. No, ¿qué hacen? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Mi canción! Muy bien. Pobre ese último que no pudo cantar su canción, pero bueno, un aplauso para todos. Aplauso y más aplauso para todos los equipos de quinto grado de la Merced. ¡Felicitaciones! ¡Congratulations! Muy bien, unas palabras de nuestros panelistas para los participantes, a ver. Hermoso todo, hermoso. Son muy talentosos. I love them, they're great, I love them. Muy bien, gracias por el esfuerzo, por la dedicación, por el tiempo. Gracias a todos, la verdad, excelente. ¿Cuánto talento hay en quinto grado de la Merced? ¡Cuánto talento! Y va a quedar grabado, lo voy a ver muchas veces, por supuesto. Queda grabado en YouTube, y no solamente en YouTube, acá en nuestro corazón. Muy bien, excelente. Maravilloso. Me he quedado sorprendida, porque así yo es. Iba a ir a otro programa y les agradezco mucho que me hayan invitado.
porque me ha encantado este quinto grado de la Merced. Vio, señorita Marita, que se tenía que quedar, vio. ¿Saben qué? A mí me gustaría escuchar qué piensan los mismos participantes. A ver, ¿quién se anima a hablar, a decir alguna impresión, si le gustó, si no le gustó? A ver, levante la mano, así la anfitriona le da la palabra. A ver, ayúdenme a ver, por favor. Hay varios. Los podemos ponchar a todos. A ver. Morel Ser, Trini, Fran Miñaura, Julio Ochoa. A ver, tratemos de que sea un integrante de cada equipo para poder ser que todos los equipos puedan dirigirnos unas palabras. A ver. A ver, las productoras y los técnicos del programa, si eligen ustedes al que sale ahí en primer plano, puede decir, puede hablar. A ver, ¿cómo se sintieron? ¿Les gustó? ¿Les gustó trabajar en equipo? ¿Mostrar sus talentos? Hay mucha gente conectada, así que mucha gente los vio. Me encantó, oh, Lluvia. Eso es muy bueno. Bien. Me gustó mucho hacer el video. Los felicito a todos mis compañeros porque trabajaron excelente. Muy bien. No solo a los compañeros, sino que felicito a todos los grupos porque la verdad se zarparon todos. Estuvieron muy buenos, muy lindos. Todos también. Los felicito. A ver, ahí pongo otro. El que se vaya viendo en grande puede hablar. Espero que ustedes... La verdad que me pareció muy lindo el acto. Trabajar en equipo fue muy divertido y la verdad me gustó, no solo el mío, sino que me gustaron los de todos. Espero que sigan con ese talento, con esa chispa de talento. Así es. Muy bien. ¿Cómo se llamaba el locutor, Fran? ¿Cómo se llamaba el locutor? Jonathan Smith se llamaba. Un saludo para Jonathan Smith. Los videos, espero que sigan así y que pasen bien en esta cuarentena. Muy bien. Excelente voz. Ahí. Micrófono, Juli. Activa el micro, mi amor. Julieta Ochoa. A mí me gustó todos los videos que hicieron todos y también me gustó todos los que hicieron los de mi grupo porque hicieron muchas cosas bien y la pasaron lindo. Se ve que se divertían mucho haciendo esos videos. Así es, muy bien. Muy bien. Eso es lo que se esperaba. Que el trabajo en equipo le dé mucha alegría, que lo hayan trabajado con alegría, en unión. El saber compartir, y quedó todo hermoso, hermoso. Miles de felicitaciones, y a las familias que colaboraron en ello también. Acá hay otro más. Hermoso. Está, el YouTube está a full, les comento, está a full el YouTube con comentarios, aplausos, están todos muy felices las personas que nos siguen a través de YouTube. Uy, qué bien. A ver, Fran. Estuvo genial, nuestro video quedó re bien. Se cortó un poquito. ¿Y alguno más? A ver, no veo ninguna más. Manito levantada. A ver. La cosa, señor, fue hasta disfrutable la experiencia. Hermoso, palabra. Sí, gracias, Trini. Muchas gracias. Hermosa palabra, gracias. Es lo más importante, es que fue un aprendizaje para todos, para ustedes, cada uno de ustedes, y para nosotros, cada uno de los docentes también. En este contexto de escuela remota, escuela virtual que nos toca, en esta actualidad, adaptarnos para hacer este proyecto que lo venimos haciendo hace casi un mes, y ustedes lucirse como lo han hecho hoy, la verdad, que no queda más que palabras de agradecimiento y sentir una sensación hermosa
Estamos muy contentos con todo lo que han realizado y que les quede siempre, siempre esto de recuerdo y que realmente merecen un aplauso cada uno de ustedes por todo el compromiso, la creatividad, para sus familias también que estuvieron pendientes de ayudarlos. Así que más que agradecidos y contentos estamos todos los docentes de haber compartido esta hermosa experiencia del proyecto La Merced TV. Bueno, yo me sumo, igual que mis colegas, mis docentes, chicos, realmente se han pasado. Hemos visto que se ha trabajado mucho en grupo y esa era la idea, ¿sí? Que por ahí no es necesario juntarse, sino usar otros medios que tenemos hoy por hoy. Y decirles que cada video que veíamos, pero nos quedamos sorprendidos, realmente hay gente que ya en sí son, siempre están hablando, pero hay otras personas que ver los otros de los chicos actuar, no, realmente nos dejaron sin palabras, así que muchas, muchas felicitaciones. Yo también me quedo con el mensaje de que lo que está hecho con amor es lo más precioso que podemos mostrar. Y se notó en cada video todo el amor, toda la dedicación que le pusieron, ¿sí? Nos quedamos con eso, con ese mensaje. Salieron todos hermosos y se notó el amor que le pusieron, el entusiasmo, los nervios que tenían hoy al comenzar el show. Usted estaba nervioso, nosotros también estábamos nerviosos, queríamos que salga todo divino y así salió. Los queremos mucho. Bueno, entonces llegó el momento de decir chau, 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 hasta la próxima. Invitarlos también para el próximo viernes, ahí que me ayude. A ver, señorita Marita Colgadita. Viernes, donde ay, tenemos otra parte de este proyecto, La Merced TV. Ay, 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 creo que esto me lo sé, me parece. A ver. ¿Saben lo que me dijeron estos chicos en el chat? Que parezco Willy Wonka. Es verdad, eso es lo más triste. Me encuentran los chocolates. Miren, soy re Willy Wonka, ¿o no? Sí, Willy Wonka. Sí, señor Mariana. Bueno, está bien, está bien. Falta el pelo negro, nada más. Bueno, pero lo tengo listo. ¿Saben qué? Willy Wonka 2. El viernes que viene sigue la función para todos nuestros seguidores. Pelo negro. Tenemos la función de cuarto grado y de sexto grado. Así que están todos invitados. Después les vamos a decir bien los horarios y les va a llegar la invitación. Así que estén atentos porque hay muchos chicos de otros grados que los están viendo ahora ustedes. Para que nos acompañemos todos en esta gran comunidad que se llama Nuestra Señora de la Merced. ¿Sí? Bueno, muy bien. Nos queda bueno. ¿Sí? La señor Moni quiere en primer lugar pedir un aplauso fuerte, 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 fuerte para todos los actores, para todos los profes que dejaron todo, que pusieron todo. La verdad que me trasladaron a Broadway, miren a dónde me llevaron. ¡Qué streaming, mi streaming! Fue un show y verdaderamente de talento, pudieron rescatar ese talento que cada uno en particular y en especial tiene guardadito adentro. Así que, en primer lugar, felicitaciones a las señas, al profe Martín, a las señas que siempre nos ayudan, que colaboran, a todas y a cada una de las familias por apoyarnos. Felicitaciones por el proyecto, chicos. Miren cuánto les pongo, miren cuánto les pongo, miren. Les pongo un 10 a todos. Y a los chicos, 20 puntos. Así que bueno, el viernes que viene, como dicen los profes, acá vamos a estar sentaditos en este mismo lugar. Lo voy a conservar hasta el viernes próximo para ver los otros talentos que seguro nos van a sorprender como hoy. Un beso gigante a todos. Muchos, muchos besos. Muchas gracias por habernos acompañado. Saludos. Saludos a todos. A ver esas manitos cómo se mueven.
Chao, chao, chao.